Tal vez estén preguntando qué está haciendo este tipo aquí en este local, ¿verdad? Pero pues, si no saben, yo soy el Pescador Rojas y este canal se dedica a la pesca, ya sea de bass, que principalmente es mi especie favorita para pescar, pero también aún pescamos bagre, pescamos bluegill y crappie y algún otro pez que no se nos atraviese por ahí, ¿verdad? Entonces, si son nuevos aquí al canal, les voy a pedir que se suscriban al canal. Este avión, estos aviones donde quiera andan volando. Bueno, como les decía, si no se han suscrito al canal, les recomiendo que se suscriban al canal. Tenemos videos muy buenos por venir. Tenemos unas aventuras planeadas aquí. Les recomiendo que no se los pierdan. Suscríbanse. Y también muy importante que activen esa campana de las notificaciones. Con el activar la campana, YouTube los va a notificar a ustedes cada vez que yo suba y publica y comparto un nuevo video. Entonces no se lo pierdan. También estamos aquí muy cerca de llegar al sorteo de la caña Loose Mock Smash, que es un combo estilo Baitcaster de la marca Loose, una marca de mis preferidas. Y si no se quieren perder la oportunidad, les recomiendo que se suscriban y activen esa campana, así para que no se pierdan la oportunidad. Bueno, ya con eso, estamos aquí planeado hoy pescar el Micro Spillway, que es un deslace de agua donde hemos tenido muy buen éxito aquí con las capturas. Este sábado que pasó vine aquí solamente para probar las aguas con mis hijos y salió una muy buena lobina, como de 3 libras, y pues eso me está dejando saber que ya las lobinas están llegando aquí a este local y van a estar aquí para pues uno tomarles provecho y disfrutar de una buena pesca, ¿verdad? Pero bueno, vamos a darle aquí un rato, vamos a estar lanzando unos cuantos swim baits, que es algo que no han visto mucho aquí en el canal, para los que llevan ya rato suscribidos, pero vamos a estar lanzando principalmente swim baits para ver si es que logramos aquí las capturas del día de hoy. Entonces, sin más hablar, hay que pescar y nos vemos en el agua. Bueno, pues hemos llegado aquí al deslace. Vamos a empezar aquí con uno de mis señuelos preferidos, que es un chatterbait. Aquí el color que estoy utilizando es un color blanco y con chartreuse. Como están viendo, la fichita aquí es dorada y lo tengo acompañado con un trailer de la marca Gambler. Este señuelo a mí, la verdad, que ahorita para estos tiempos es uno de mis preferidos. Voy a empezar con este señuelo. Ya se miro que no le están mordiendo mucho, entonces vamos a lanzar el zumbe que les comenté en el intro. Vamos a caminar acá un poco hacia el puente y lanzar aquí hacia el piel de él para ver si allí quizás esté la primera lobina de hoy. Bueno, mientras esperamos, voy a compartir con ustedes una pesca que tuvimos el día de ayer. Fuimos a la presa escondida para probar las aguas, para ver si es que ya se están empezando a dejar ver las tilapias. Para los que vienen ya siguiendo el canal desde hace un tiempo, van a recordar que aquí el canal también participa en la pesca de tilapia con el uso de atarraya. Entonces, aquí en la Florida es legal. La tilapia se considera una especie invasora y la verdad que es... Oh, pensé que traía un pez. No vaya a ser el lagarto. Si no es el lagarto, me trabé allí en alguna piedra. Bueno, mientras arreglo aquí este desastre, la tilapia se considera una especie invasora y es una plaga aquí en el estado de la Florida. Entonces no hay restricciones ni de límite ni de tamaño para llevar para la casa. Lo que van a ver es que empezamos en la presa escondida y empezamos atarrayando todo el canal que se encuentra al perímetro de la presa, porque ahí tenemos en mente que el agua es menos profunda y tal vez ya se esté calentando un poco más que la presa por completa. Van a ver que vieron unas cuantas capturas, se variaban en tamaño, salieron más pequeñas que grandes, pero al igual salieron unas buenas para el aceite. Entonces quédense en sintonía ahí para esa pesca.
salga de ahí. Por poquito te vas con toda tu raya. ¿Qué más quieres, mío? Que salga full. ¿Aquí para allá cuántos pies tiene? Como 10. ¿Hasta dónde? Hasta donde cayó el centro. ¿Hasta el centro? Ajá, ahí se ve más de 10 pies. Sí. Cálmate. ¿Viene lleno o qué? Mira, papel. ¿Qué más le piden? Otras 5. Que venga llena. Hey. Se sintió el gozo todavía jalando de ese tipo. Pensé que estaba jugando cuando le empezaste a hacer. Sí, güey. Yo luego sentí que yo también. Ya no, que te voy ganando. Bueno, pues perdí el señuelo allí con ese atorón que vieron. Y para mí que tal vez un lagarto que estuvo ahí al pie del puente, ya que cuando llegamos aquí al área miramos que anduvo un lagarto allí. Se estaba soleando aquí en la orilla, pero luego decidió meterse ya una vez que nos miró llegar. Entonces tal vez fue un lagarto que se llevó el señuelo. Por al igual, vamos a estar aquí amarrando el señuelo que les platiqué en el intro. Es de la marca Live Target. Como están viendo, ese señuelo simula a una mojarra en una manera muy muy buena. Entonces vamos a estar amarrando aquí ese señuelo. Vamos a estar haciendo los lances aquí para ver si logramos la primera captura. Mientras tanto, les voy a dejar aquí la parte del video en la presa escondida y empezamos allí a ver las tilapias más grandes a como se acostumbra. Aquí con el amigo Joe que anduvo tirando y la verdad que se lució el viejo en sacar tanta lobina, ya que en los tiempos aún no son muy favorables aquí en la parte de la Florida donde nos encontramos. Entonces vamos a amarrar aquí este señuelo. Mientras tanto, les dejo aquí la pesca de tilapia. ¿Verdad? Una. ¿Cuántas dos? Mira, y grandes. Ya tira que chiquita. Y sí, yo creo que sí, ¿no? Dale de comer. Ahí se ve donde estaban haciendo los nidos, men. Y la peota, güey. Mira. Fuera de esa, ¿quieres decir? Fuera de esa, mira la cola roja. Mira. Mira la colita, mira. La cola bien colorada, bien coloradita, mira. Mira. Ahí. Ponlo para allá, bueno, va a brincar. Es la más buena del día, men. Ponlo para allá. Va a brincar y va a caer en el agua. ¿La vuelves a sacar? Sí, la hago. Déjala que siente hasta abajo. Si no salen en estos porque ya no hay. O se fueron. Sí, porque de allá lo estaba llegando hasta ahí, ¿no? ¿Nada? A ver, no, platícale aquí a la cámara cuál fue tu estrategia para la pesca del día de hoy. La estrategia es tirarlo hasta adentro, porque aquí mi camarada lo estaba tirando aquí en la orillita y no sacó ni uno. Ah, pues. Aventar lo más adentro que se pueda. No, pues te luciste, ¿no? Sacaste, llenaste la cubeta, ¿no? Ya, ese era el último. Era el reto. El último empezaron a salir las grandotas. Ya.
Bueno, YouTube, pues ahí tuvieron el video de hoy. Como vieron, no fuimos exitosos aquí en la pesca de bass, aquí en el Micro Spillway, pero pues al igual les pudimos compartir un poco de contenido relacionado a la pesca, solamente que fue la pesca de tilapia con el uso de atarraya y no la pesca de bass con el uso de caña y carreta como se acostumbra aquí en este canal. Pero al igual les agradezco la sintonía, les recuerdo que estamos muy cerca de llegar a los 1500 suscriptores, donde vamos a estar sorteando el combo Loose Mox Mass, entonces no se lo pierdan, asegúrense de suscribirse y activar la campana de las notificaciones, así para que no se queden con el arrepentimiento de no haberlo hecho y no haber tenido la oportunidad de ganar. Entonces les agradezco aquí su tiempo con nosotros. Recuerden que si les gustó el video, dejen un like aquí para que le ayuden al canal y así le indiquen a YouTube que los videos del Pescador Rojas pues son de su agrado, y así empieza a compartir los videos con más y más gente para hacer llegar a los suscriptores y ayudar a crecer el canal. También recuerdo que dejen un comentario con lo que les gustó, tal vez con lo que no les gustó, o alguna otra sugerencia en cómo nosotros podemos mejorar nuestra pesca. Entonces, sin más hablar, muchas gracias aquí por la sintonía y nos vemos para la próxima.